Buenas, bienvenidos al taller de Nina. En el día de hoy me voy a sumar al Reciclado Challenge 2019, el cual mi amigo Cristian, de Taller de Muebles, me invitó a participar. Y esto es una movida, más que nada, como para empezar a conocer nuevos canales y creadores de contenido de habla hispana, logrando así de a poco generar un poco más de comunidad y conocernos entre todos. En mi caso en particular, ya es la segunda vez que participo, ya que en el año 2017, el amigo Luis, de Proyecto Mueble, inició esta movida con varios creadores, varios que se fueron sumando, otros que en ese momento no se sumaron y ahora probablemente lo estén haciendo. Si bien más allá de dar a conocer mi canal y todo, para una de las cosas que más me sirvió el Reciclado Challenge fue justamente para yo empezar a conocer canales nuevos, los cuales no sabía que existían, y de esa manera empezar a aprender nuevas técnicas y todo, y sobre todo en español, a los que nos cuesta un poco el inglés. Hay muchísimo contenido en inglés, pero no tanto en habla hispana. Bueno, en este caso en particular me hice un banco para jardín, el cual saqué de un pallet de 1,22 m x 2,44 m, el cual había encontrado en la calle en su momento y tuve durante mucho tiempo ahí parado. El video de cómo lo desarmé y eso, bueno, por problemas técnicos lo perdí, pero había llegado a hacer una publicación en Instagram justamente desarmando el pallet ese, el cual le dejo las imágenes. Pero bueno, por ahora eso es todo, espero que les guste el video, vamos. Según una encuesta en Instagram, me habían dicho que el sobrante del reciclado también se recicla. Sépanlo que no, ni loco. Ya está, con esto es más que suficiente. Lo que sí aprovecho para pedirles que se vayan a mi Instagram y me sigan, porque ahí voy publicando cosas día a día, las cuales, por un tema de edición y eso, en YouTube no siempre las estoy publicando. Y la verdad que interactuar ahí hay veces que es un poquito mejor y más dinámico. Bueno, hasta el momento lo que hice fue rectificar las piezas, cortarlas, dimensionarlas a medida final. Y en esta hacerle un encastre, ya que estos van a ser los asientos donde uno se va a estar apoyando, y acá van a ir encastrados los dos largueros del banco. Lo que hice fuera de cámara son estas plantillas, las cuales me van a servir para terminar de cortar las piezas en el router con una fresa copiadora. Más adelante voy a ver si dedico un video específico a mostrar cómo hago estas plantillas. Pero bueno, no es más que la forma en la cual queremos terminar teniendo la pieza. La dibujamos en un MDF, en este caso es de 9 milímetros, por un tema
del alto de la fresa y eso, puede ser incluso un poquito más grueso. Va a tener mejor resistencia, pero bueno, era el material que tenía y lo que me iba sirviendo. Unos bloques para suplementar lo que es la pieza a trabajar y unos sujetadores rápidos, los cuales, poniéndolo de esta manera, me da el dibujo, el cual tengo que, en principio, cortar la sierra sin fin, sobredimensionado el dibujo que quiero terminar teniendo la pieza de trabajo, y una vez hecho eso, con el MDF y la fresa copiadora, ya le termino dando la medida final que es la que estoy buscando.
Cristian, y la puta. No solo me desafía el reciclado challenge, sino que encima se pone a hacer un vivo y yo mientras laburo en lo que él me desafió, veo el vivo. Saludos. Por Dios. Bueno, espero que les haya gustado el video. La verdad que me gustó mucho, si bien le dio muchísimo más laburo del que yo creía. Estoy más que conforme con cómo terminó quedando el proyecto. Bueno, también quería agradecer al amigo Gonzalo Re, el cual también me invitó a participar de este desafío. Y para mí es un gran honor, ya que es uno de los referentes de creadores de contenido de habla hispana. Viene muy bien, creciendo mucho, haciendo proyectos muy interesantes, y que él también me haya tenido en cuenta, la verdad que para mí es excelente. Y después, por otro lado, quería invitar a varios creadores de contenido a participar de este desafío. Por un lado, principalmente quería invitar a José de Custom Handmade, el cual él fue quien me invitó en el reciclado challenge anterior. Bueno, esta vez tocó al revés. Y después, por otro lado, me gustaría que también se sumen el amigo Oscar del canal Good Choice, Fito de Mara Good Works, Débora de Coral Craft y el amigo uruguayo Elías Maximiliano. De todos ellos les voy a estar dejando el enlace a los canales abajo en la descripción del video.
Y por último, comentarles que no es necesario que alguien los nombre, los desafíe o los invite a participar, sino que cualquiera de los que esté viendo este u otro de los videos del Reciclado Challenge 2019 se puede estar sumando simplemente con el hashtag y subiendo un video o foto realizando alguno de los proyectos de reciclado y subirlo a cualquiera de las redes con el hashtag Reciclado Challenge 2019. De esta manera vamos a ir conociendo nuevos canales y nuevo contenido en habla hispana. Bueno, si les gustó, dejen su comentario, suscríbanse y activen la campanita. Así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima.